favor, si alguien tiene alguna duda o pregunta para hacer, la idea es que yo voy a hacer una presentación teórica inicialmente para presentarles todo el framework RAPIDS, y después yo voy a mostrar el resultado de una ejecución de un Jupyter Notebook. No la puedo mostrar en el vivo porque se fue utilizado un clúster de NVIDIA interno que tenemos, pero los resultados son lo mismo y también se toma mucho tiempo. Entonces, en el término, yo voy a dejarles todos los enlaces para que puedan, instrucciones para que puedan bajar lo que yo estoy presentando aquí o alguna cosa muy parecida con yo, lo que estoy presentando para que puedan instalar en su propia computadora, instalar a la nube, donde quiera que exista una GPU NVIDIA, para que puedan empezar a estudiar este framework y también ver los ejemplos de código. Sí, yo no estoy viendo toda la pantalla ni el chat, por tanto, si tuvieran alguna duda, Yvette, por favor, me ayude, me interrumpa para que la gente pueda hacer la pregunta. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Yo soy Yomar Silva. Es un gusto estar aquí. Hace tiempo que no voy a México. Yo estuve en México poco antes del inicio de esta pandemia toda y me gustaría mucho poder volver a México para poder hablar con todo personalmente ahí. Entonces, un gusto por la invitación, por estar aquí y por su atención a este taller. Entonces, ¿qué es RAPIDS? RAPIDS es un framework, un proyecto open source que es mantenido por NVIDIA, pero es un proyecto open source y que permite que se utilice la GPU para hacer el procesamiento de todo lo que se necesita en Data Science. NVIDIA tiene más de 450 SDKs para diversas aplicaciones que van desde Data Science hasta computación de alta performance y pasando por cosas como creación de ambiente 3D, creación de gemelos digitales y muchas otras cosas. En la última semana tuvimos un evento llamado GTC 2022, que es el evento global de tecnología de NVIDIA. Fueron más de 800 charlas en 4 días. Y todo este contenido aún está disponible para quien quiera ascender. Basta hacer el cadastro en el sitio de desarrolladores. Hay un link especial para GTC. Y después que se finalice esta etapa de vídeos en esta página, van todos a una página en NVIDIA que se llama On Demand, donde se puede encontrar todas esas charlas. Entonces, mucho contenido técnico, muchas cosas interesantes a gente que está empezando a trabajar con inteligencia artificial, a la gente que le gustaría aprender más acerca de la tecnología, comprender cómo trabaja una GPU, cómo trabaja CUDA. Son todas charlas muy, muy, muy interesantes. Y les recomiendo la charla de apertura, que es el keynote de Jensen, que es el CEO de NVIDIA, porque en esta charla él presenta el futuro de la inteligencia artificial y todo lo que NVIDIA está preparando para que podamos tener una capacidad computacional y una habilidad, disponibilidad para desarrollar un software que de facto van a cambiar el mundo. Entonces, yo le recomiendo eso. Volviendo aquí, rapids.ai es el sitio de Rapids. Entonces, después les voy a mostrarles algunas cosas en el sitio, pero es donde tenemos toda la información necesaria para empezar a utilizar. Cuando trabajamos con ciencia de datos, existen algunos problemas que son tradicionales. La primera parte es que se consume mucho tiempo. Entonces, la disponibilidad de una computadora con capacidad de procesamiento, utilizando el software adecuado, puede ser la diferencia entre ejecutar un trabajo en 2 días o ser capaz de ejecutarlo en algunas horas. Yo voy a presentar después un ejemplo real de esto. Por cuenta de eso, por muchas veces es algo que cuesta mucho, principalmente si está utilizando tecnología como nube. Si no tiene el software optimizado, va a costar mucho para hacer todo el procesamiento y por veces es algo que trae una frustración muy grande porque en caso que un entrenamiento se lleva cosa de 20 horas, 22 horas,
Cuando se finaliza, se descubre que los parámetros podrían estar mejor. Si olvidaste de algún ajuste fino para el entrenamiento, hay que empezar todo nuevamente. Entonces, la frustración, principalmente con esta exploración de datos, puede ser algo un poco complicado cuando se trabaja tradicionalmente con CPUs. Entonces, con esto todo, ese desafío es, nos fuerzan a ocupar mucho más tiempo para desarrollar una solución de forma muy lenta. Y por veces eso todo impacta mucho en los insights que tenemos en cuanto estamos desarrollando. Para explicarle dónde está Rapidis, aquí una idea general de todo panorama de inteligencia artificial. Todo eso existe aceleración de NVIDIA. Rapidis está específicamente enfocado en data engineering, data analytics, machine learning, streaming, visualization. Existen otros frameworks de NVIDIA y herramientas de NVIDIA para todas las otras partes del ecosistema de inteligencia artificial. Todo eso que está aquí son tecnologías que trabajan con aceleración de GPU, que es la parte más importante. Entonces, quien trabaja con ciencia de datos sabe que Python hoy es la herramienta, la lenguaje de programación que tiene más herramientas interesantes, simple de utilización, una curva de aprendizado muy, muy tranquila. PyData, que es lo conjunto de estas herramientas, ya es algo muy consolidado. Entonces, Panda, Scikit-learn, NumPy, SciPy y otras librerías como esas son librerías que ya utilizamos. Pero en general estas librerías están trabajando con CPU. Por cuenta de eso, el procesamiento no es tan optimizado. Entonces, NVIDIA ha decidido hace algunos años a invertir en el ecosistema de Python. Hace 4 o 5 años para desarrollar con aceleración de GPU, probablemente tendrías que aprender a desarrollar en CUDA, tendrías que desarrollar en C++, tendrías que aprender a trabajar con cambio de memoria todo el tiempo, porque para que si pueda hacer un procesamiento en la GPU, hay que transferir los datos que están en la memoria de la computadora para la memoria de la GPU, hacer el procesamiento y volver ese estado. Entonces, parece una operación tranquila, pero es una operación muy costosa por el aspecto computacional y también de tiempo. Entonces, lo ideal es que cuando trabajas con GPU, que se pueda trabajar lo máximo de tiempo dentro de la GPU. O sea, se hace una transferencia inicial de los datos de la memoria del computador o del host para la GPU. Se pasa a hacer todo el procesamiento del pipeline dentro de la GPU y después se retorna los resultados. Eso hace con que la optimización y la utilización sea cada vez más importante. Importante notar que la GPU es un hardware que disponibiliza mucho resultado para procesamiento masivamente paralelo. Entonces, cuanto más threads, cuanto más cómputo estás realizando una GPU, mejor va a ser su desempeño comparado con una CPU tradicional. Entonces, trabajar con todo su pipe en la GPU es lo ideal para obtener todos los resultados positivos de utilizar una GPU para procesamiento con inteligencia artificial. Lo que hicimos con Rapidis específicamente es que la idea fue crear librerías open source que sean semánticamente compatibles con las librerías que ya utilizamos. Van a ver en el código fuente que voy a mostrarles que en algunos casos basta que se cambie el import. Entonces yo tengo el tradicional import pandas spd. Yo simplemente puedo lo cambiar, import QDF SPD, y probablemente todo el código ya va a funcionar y ya va a estar con aceleración de GPU. Van a ver eso en el código fuente que les voy a mostrar. Entonces, son librerías que son compatibles con la librería que ya estamos acostumbrados. El tiempo que se necesita para aprender a utilizar esta librería por la gente que ya trabaja con Scikit-learn, Pandas, NumPy, SciPy y todas estas otras librerías de PyData
Es realmente muy, muy, muy corto y muy simple de empezar a trabajar. Y la ventaja es que, como están viendo aquí, todo eso va a ser procesado internamente a la GPU. Entonces, la diferencia en tiempo, en performance, es muy, muy grande. Lo importante es que cuando trabajas aquí con PyData, con estas librerías, se cambia y se empieza a trabajar con RAPIDS. Lo que vas a hacer es que vas a hacer aceleración de tu procesamiento. Primera cosa importante, no hay ninguna necesidad de empezar con eso utilizando una tarjeta 100, una T4, una tarjeta muy, muy, muy poderosa. Puede empezar trabajando con una tarjeta para juegos, como una GeForce o una RTX. Entonces, probablemente si tiene una tarjeta con aceleración de NVIDIA, una GeForce, vas a poder empezar a trabajar con esta aceleración, a ver todo eso operando. Pero lo interesante de este framework es que soporta también el procesamiento en múltiples GPUs utilizando un otro framework llamado DASK. Entonces, utilizando RAPIDS con DASK, se puede empezar un desarrollo de data science o de inteligencia artificial en una computadora, en notebook con una GeForce. Se acelera el procesamiento hasta que esté optimizado. En este momento se cambia procesamiento de local para trabajar, por ejemplo, a la nube, a AWS, con una GPU más potente. Y si en determinado momento necesita paralelizar o utilizar múltiples GPUs, se puede rápidamente hacer eso utilizando DASK. Entonces, es un framework que le permite, en primer lugar, acelerar su procesamiento y después escalar el procesamiento para múltiples GPUs. Y todo eso con la simplicidad de trabajar con las tecnologías de Python que ya estamos todos nosotros acostumbrados. Además, RAPIDS también tiene una integración muy interesante con todas las otras herramientas que son utilizadas en inteligencia artificial. Entonces, con eso se minimiza la necesidad de ficar todo el tiempo haciendo este cambio de memoria entre la computadora, entre el host y la GPU, y con eso se acelera mucho el desarrollo de las soluciones, además de RAPIDS y otras tecnologías que tenemos. Por lo tanto, hoy mucha gente piensa que pero simple favor de tener una GPU en mi procesamiento, todo va a estar mágicamente operando. No es tan simple así, pero no es más ciencia de foguete como en el pasado. Ya puede empezar a trabajar con todo eso, utilizando esta tecnología, es escalar el procesamiento y de facto utilizar una GPU de la mejor forma posible. Porque esto, lo que nosotros de NVIDIA no dedicamos mucho, que la gente no solo utilice GPU, porque ya utilizan en la mayoría de los casos, pero que empiece a utilizar la GPU de la forma adecuada, porque ni siempre se necesita de una GPU enorme para hacer un procesamiento, sino hacer la optimización para una GPU chiquita ya es suficiente para muchas aplicaciones. En el final del día, lo que RAPIDS hace por los desarrolladores, es cambiar un día de trabajo como en esta primera imagen. O sea, yo preparo los datos, yo hago la carga de los datos o empiezo un entrenamiento de me acuerdo que me olvidé de alguna cosa, yo tengo que empezar la preparación de la carga nuevamente, otro entrenamiento, los resultados no estaban como yo quería y con esto pasa el tiempo, pasa el día. Y no se ha hecho nada productivo. Hay una persona que trabaja aquí en NVIDIA, una ingeniera, Patricia, que ella cuenta que antes de empezar trabajando con NVIDIA, trabajaba como científica de datos en una empresa y hacía un entrenamiento con un dataset para detección específicas y el tiempo de entrenamiento se tomaba como 22 horas. O sea, por veces tendría que empezar un entrenamiento en un día, pasar al otro día, a veces desde 6 horas con algunas optimizaciones, pero en general ella empezaba trabajando por una mañana, preparaba todo, estaba listo en la mitad de la tarde, empezaba el entrenamiento y se podría ver los resultados en el otro día. Y por veces eso se quedó muy, 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 muy mal porque tomaba mucho, mucho tiempo. Cuando ella descubrió RAPIDS y empezó a utilizar, fue posible hacer
tres iteraciones en un único día. Entonces fue esta la realidad de gaño de productividad que tuvo utilizando esas tecnologías. Entonces van a ver en el código que el tiempo parece que es alguna economía chiquita en la mayoría de los casos, pero cuando se suma todo, la diferencia es muy grande. Entonces, PowerPoint es algo muy, muy rico, pero estamos aquí a ver código fuente, ¿sí? Entonces yo voy a interrumpir un segundo. Voy a compartir una otra pantalla aquí. Este es un Jupyter Notebook. Está en portugués porque estamos utilizando, yo soy brasileño, estaba utilizando recién aquí en un entrenamiento, pero esto lo quiero mostrar porque estamos exactamente presentando cómo trabajar con Rapids. Entonces, inicialmente vamos a empezar a hacer la importación de los paquetes en Python, de librerías. Y aquí es librerías que vamos a trabajar en CPU, es Pandas en NumPy, en esta aplicación. Una librería para visualización que va a ser utilizada después. Aquí, librería para entrenamiento y cálculo de las métricas utilizando CPU. Entonces puede ver que son librerías de Scikit-learn. Y abajo, la librería para entrenamiento y cálculo de métricas en GPU. Entonces, aquí se ve que vamos a utilizar QML, Preprocessing Import Label Encoder, que es el mismo nombre aquí, como la diferencia es que vamos a importar todo que es GPU con un principio GPU, todo que es CPU con CPU. Pero pueden ver que los nombres de las funciones de la clase que estamos importando son exactamente los mismos. Entonces, son partes distintas de la librería, pero tienen los mismos nombres aquí. Por ejemplo, Scikit-learn Preprocessing Normalizer se cambia a QML Preprocessing Normalizer. O sea, es muy, muy, muy similar. Entonces, aquí son las importaciones necesarias. Y vamos a hacer una clasificación con XGBoost, que es algo que consume mucho procesamiento. Entonces, para empezar, vamos a utilizar en todas las células esta directriz de este parámetro para calcular el tiempo de procesamiento. Hay una forma mucho más precisa de hacer esto computando el tiempo real, pero ya es una buena idea utilizar este código aquí. Entonces, un ejemplo aquí, se utiliza este time, dije cuánto tiempo de procesamiento fue necesario para ejecutar esta instrucción. Para empezar, una cosa que se utiliza mucho en los Jupyter Notebooks, y esto van a ver después cuando les presentar lo que hay disponible para utilizar en Google Colab del sitio de Rapids, es que este comando es como un comando que presenta lo que están, cuáles son las GPUs disponibles en el computador. También la utilización de memoria, puedes utilizarlo como se utiliza htope o por veces top en el Linux. Entonces, aquí en este caso estamos trabajando con dos GPUs Tesla, las IDs de esas GPUs, aquí no estaban procesando nada y todo se hace hecha con una cantidad muy buena de memoria. Entonces, vamos a empezar por cargar el dataset de transacciones bancarias. Es un dataset que tiene un tamaño razonable, ¿no? Entonces, es un dataset grande y son transacciones bancarias para buscar por fraudes, por tentativas de hacer cosas no aprobadas. Entonces, aquí un ejemplo de cómo se hace la carga de esos datos. Pueden ver que aquí estamos utilizando QDF, read CSV y lo enlace para el archivo. ¿Sí? Se tomó 2 segundos aquí. Aquí un ejemplo de presentar cuáles son las columnas que tiene. Entonces, esta es la carga de la GPU, 2 segundos. Si la utilizamos por la CPU, vamos a utilizar Pandas, el mismo syntax, pueden ver. Y aquí, los tiempos de carga, 8 segundos.
Cuanto mayor fuera el dataset, mayor va a ser la diferencia entre cargarlo a la GPU o la CPU. Perdón que te interrumpa, Joan. Perdón, sí, sí. Antes de que avances. Hay una pregunta y uno es un comentario. Es si puedes compartirnos desde ahora la liga a ese collab para que lo puedan ver, ir viendo al mismo tiempo contigo. Sí, puedes. Y la otra es, que preguntan es, ¿cómo saber si su tarjeta es compatible? Nos pregunta Adriana Soto. Yo le voy a las tarjetas compatibles están todas en el sitio de Rapids. Después yo voy a mostrarles cómo ver eso. Este notebook yo no tengo cómo compartirlo porque este es algo que utilizamos internamente, pero en el término, yo le voy a presentar dónde están los notebooks de código de ejemplo de Rapids y también cómo utilizar un container que está listo para la utilización. So hay que tener una máquina con Ubuntu, se instala los drivers de NVIDIA, se baja Docker, baja un container, en pocos minutos está con todo el ambiente listo, con los notebooks, de ejemplo, ya incluso para empezar a utilizar. Entonces, desafortunadamente, este Jupyter Notebook se les envió, tendrán que instalar todo Rapids, todos los drivers de NVIDIA, hacer todas las configuraciones o bajar este container. Entonces tomaríamos cosa de una hora para hacerlo y el taller ya se queda muy chiquito. Entonces prefiero mostrar los resultados aquí y dejar todas las direcciones para que puedan instalar todo, configurar todo y divertirse con eso en su propio tiempo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, recibimos los comentarios. Gracias. Gracias. Entonces, aquí es una evaluación del dataset. Cuando se utiliza la GPU, entonces estamos buscando cuáles son los tipos únicos. Dice que aquí 185 milisegundos. Después, más informaciones acerca de los tipos, 8.9. Después, los valores que están faltando aquí. Entonces, 449 microsegundos. Cuando se pasa a hacer lo mismo para la GPU, para verificación de los únicos, hay una diferencia, 185, prácticamente lo doble del tiempo aquí. Después, nuevamente, utilizando pandas, también se toma mucho más tiempo. Y también aquí, para buscar la suma de los nulos, 795, en cuanto aquí, 450 milisegundos. Entonces, tengan en cuenta que todo eso se va sumando cuando se va a utilizar todo el pipe de procesamiento. Para hacer la análisis exploratoria, que es algo ya con necesidad de procesamiento un poco mayor, aquí se utilizando GPU tienes un determinado tiempo y después cuando se compara con la CPU, hay una diferencia muy grande. En verdad, aquí solo están haciendo esto utilizando la GPU. Y como pueden ver, hay una diferencia muy grande del tamaño de los datasets, lo que es fraude, lo que no es fraude. Eso es algo común porque se tiene mucha más información bancaria en el dataset de transacciones que son válidas, lo que de transacciones inválidas. Entonces, no es en general un dataset muy, muy balanceado. Aquí vamos a empezar a hacer la ingeniería de las features, o sea, el tratamiento de los datos. Y aquí el procesamiento se empieza más fuerte. Entonces aquí una descripción de los datos y después algunas conversiones, encontrar los duplicados, que es algo que ya toma más tiempo. Y también verificar el formato final de esta matriz que vamos a trabajar. Entonces, como comparación, aquí cuando se ejecuta la primera parte de la descripción son 800 milisegundos, cuenta 1.8. Y la parte interesante, aquí cuando se va a hacer drop duplicates, que es algo que necesita más procesamiento. Como yo he mencionado, cuanto más procesamiento necesario, mayor la diferencia del tiempo. Entonces, aquí estoy haciendo este procesamiento en 350 milisegundos, encuentra 16 segundos por la CPU.
Entonces, fijan que eso es algo, es dataset es grande, pero no es enorme. Entonces, cuanto mayor el dataset, mayor esta diferencia va a ser, porque la GPU trabaja mucho bien con gran cantidad de datos. Aquí para hacer la categorización de estas transferencias, o sea, qué tipo de transferencia se estaba haciendo en la cuenta del banco, 6 segundos por la CPU, y por este es uno de los casos que la CPU puede procesar más rápidamente. Esto ocurre porque utilizamos aquí, y aquí quiero mostrarles, este punto es importante. Aquí estamos utilizando una transferencia de datos de la GPU para la CPU. Entonces, miren la diferencia de tiempo, porque la diferencia de procesamiento, el procesamiento en la GPU es muy más rápido. Pero como hay necesidad en este caso de transferir los datos para la CPU, esa es la diferencia de tiempo. Entonces, si tuviéramos que utilizar transferencia, por ejemplo, de pandas a una librería acelerada todo el tiempo, y sería necesario mucho más tiempo de procesamiento. Aquí la utilización de encoders, de features textuales. Entonces, ves que se aplica el encoder aquí a 1:37 segundos. Después, solo una visualización de los dados. Después, la aplicación de normalización en estos dados. Y los tiempos están aquí. Lo importante es 1:37 segundos para hacer la codificación y después la normalización 2:53. Cuando intentamos hacer lo mismo en la CPU, la diferencia es muy grande. O sea, la misma operación con el mismo dataset, 27 segundos en contra 1:37 aquí. O sea, un speed up de más de 20 veces. Y nuevamente aquí 400 milisegundos para la normalización. En cuanto aquí se tomó un poco más por cuenta de pasarlo a lado para CPU nuevamente, como utilizamos anteriormente. Para hacer el modelaje, fíjate que la GPU es lo mismo comando, la misma forma que trabajamos con la CPU. O sea, nuevamente, quien trabaja con scikit-learn, con pandas, es muy simple de utilizar. Los parámetros son todos aceptados de forma similar para que no exista ninguna diferencia entre un entrenamiento y otro. Pero mira que aquí, para hacer el split de los datasets en entrenamiento teste, 518 milisegundos en contra 2 segundos aquí. Entonces, nuevamente, mucho, mucho tiempo de diferencia. Aquí un entrenamiento con Random Forest para esta base de datos. Está viendo que estamos utilizando los mismos parámetros en los dos. Y el tiempo aquí de clasificación, 800 de entrenamiento, 800 milisegundos, en contra 58. O sea, es muy, muy, muy más rápido trabajando con GPU. Y es importante también siempre mirar el tiempo de la predicción. Porque aquí en este caso 53 milisegundos, en este otro un segundo. Porque el entrenamiento se ha hecho de tiempos en tiempos, pero la aplicación final que va a utilizar este entrenamiento, esta solución desarrollada, va a utilizar innumerables ejecuciones de predicción. Entonces, utilizar la GPU, como están viendo con RAPIDS, no es solo más rápido lo entrenamiento, sino también la predicción. Y la predicción es exactamente lo que va a dar el costo de operación de la solución final y su performance. Entonces, si yo tengo una aplicación que hay, por ejemplo, un microservicio en el pipe de procesamiento del banco, donde una transacción llega y rápidamente tengo que verificar si es fraudulenta o no. Eso es algo que tiene que ser hecho muy rápidamente para que el cliente del banco reciba la notificación inmediatamente. Transacción negada, es fraudulenta. O sea, cualquier verificación de este tipo. Y esta es la diferencia. Utilizando RAPIDS con GPU, hacemos procesamiento en 53 milisegundos, al paso que con la CPU, un segundo, punto uno. O sea, es la diferencia
entre sentir que está utilizando una aplicación responsiva o aquel microsegundo cuando el corazón casi se para porque no sabe si fue aprobada la transacción o no. Entonces ese es el caso de la diferencia. Aquí algunas una evaluación del modelo con metrificación, entonces una idea de cómo el modelo está trabajando. Nuevamente, la utilización de CPU versus GPU aquí es muy, muy, muy diferente para el procesamiento, pero la diferencia grande es en la inferencia, en la predicción y el entrenamiento y la preparación de los datos. Y aquí vamos a hacer el entrenamiento utilizando el modelo XGBoost, que este sí es algo que utiliza mucha, mucha, mucha capacidad de procesamiento. Entonces, vamos a parametrizar este entrenamiento de la misma forma los dos modelos. Aquí vamos a hacer el entrenamiento utilizando GPU y abajo la CPU. Entonces, este entrenamiento en GPU nos tomó 7.48 segundos y una predicción 6 milisegundos. Lo mismo dataset con los mismos parámetros y la misma función de entrenamiento con XGBoost Classifier, 1 minuto y 15 segundos. Entonces, la diferencia, como pueden ver, es muy grande y va a quedar muy mayor con un dataset mayor. Entonces, aquí es exactamente la diferencia entre o el tiempo que va a tener que aguardar para que su entrenamiento ocurra. Como lo dijo anteriormente, mi amiga se quedaba como 16 horas en esta parte de lo que le estaba haciendo e incurrió ese tiempo para 1 hora y media, 2 horas. Entonces, porque estaba trabajando con un dataset real enorme. Entonces, para tener una idea, el entrenamiento, la diferencia es esta. 7.4 segundos encuentra 1 minuto y 15. Entonces, es un speed up realmente significativo. Y lo interesante, como pueden ver, el código es prácticamente lo mismo. O sea, si ya tienen un entrenamiento de ese desarrollado utilizando Pandas, Scikit-learn, etcétera, se cambia la GPU muy, muy, muy fácilmente y ya puede utilizar todo eso. Nuevamente, las predicciones aquí en la GPU se lleva 101 milisegundos al paso que en la CPU 255. O sea, pelo menos una speed up de 2. Lo que significa que puede procesar la misma cantidad de transacciones en la mitad del tiempo. Nuevamente, eso que trae una diferencia muy grande en todo eso lo que estoy mostrando. Aquí una metrificación y la evaluación del modelo para ver cómo salió todo eso. En CPU y GPU nuevamente se ve la diferencia. Por ejemplo, un cálculo de métricas, de modelo de acuracia, matriz de confusión, y una GPU 148 milisegundos, en cuanto a una CPU 1.47, y va se sumando todos esos tiempos. Entonces, esta es la diferencia entre trabajar con los datos en la GPU y los datos en la CPU. Pueden ver que lo código fuente que estoy utilizando prácticamente para todo aquí es exactamente lo mismo. La diferencia es que en un caso estoy utilizando las librerías de RAPIDS, en otro caso estoy utilizando las librerías tradicionales de PyData. Entonces, empezar a utilizar esto y trabajar es muy, muy, muy simple y tranquilo. Para la gente que quiere empezar inmediatamente trabajando con RAPIDS y no quiere instalar nada, hay una forma muy, muy simple de hacerlo. Ascender al sitio de RAPIDS.ai. Aquí es la parte inicial. Ya voy a dejar aquí el GitHub abierto, la documentación, blog, forums, comunidades y otra cosa. Aquí un ejemplo que yo ya los he mostrado. Entonces, es cómo trabajar con Pandas. Aquí existen algunos repositorios ya de code samples en el ejemplos en el
en el GitHub, aquí. Entonces, de cada una de las librerías, por ejemplo, este de XGBoost aquí, es aquí la lista completa, todos los notebooks que tienen para cada uno de los ejemplos de código. Entonces, eso es algo que después que estuviera con Rapidus instalado en su máquina, en su computadora o con el container que le voy a enseñar cómo hacerlo, es solo bajar eso, van a ver que es algo muy parecido con lo que hemos visto ahora. Entonces, existe en este repositorio de GitHub muchos códigos de ejemplo para cada una de las librerías que pueden bajar y pueden empezar a testar y utilizar. Aquí está el repositorio principal de Rapidus, con toda la librería, la documentación, entonces incluso la utilización con Dask, y toda la documentación también está toda aquí. Pero si quieren utilizar, existe aquí una forma, las informaciones generales, los repositorios, la descripción de cada una de las librerías que hacen parte del proyecto, después cómo trabajar con SQL, con Dask, con otras tecnologías aquí que se integran a Rapidus. Y ahí, yo creo que yo le pasé la parte donde está aquí. Si quiere empezar a utilizar inmediatamente y testar, hay una forma muy rápida. No es tan rápida así, porque hay un truque aquí. Entonces, voy a intentar hacerlo aquí en el Colab. Básicamente, este es un ejemplo de código, cómo hacer la instalación, cómo hacer la configuración, y después tienen todos los ejemplos iniciales para ver todo eso trabajando. Y aquí un punto importante, ni siempre se tiene acceso en Colab público al procesamiento con una GPU que sea compatible con eso, porque es muy común, y aquí un aviso a todos, que los proveedores de nube tradicionalmente disponibilizan a costo muy bajo las GPUs más antiguas, o sea, GPUs que ellos ya no utilizan más para sus propias aplicaciones, y estas son disponibilizadas. Entonces, eso responde a la pregunta que siempre me hacen: ¿cuál es la diferencia entre una instancia con una GPU que cuesta 50 centavos de dólar por hora versus una otra instancia que cuesta como 5 o 6 dólares por hora? Es exactamente la GPU que está siendo utilizada. Esto no significa que la de 50 centavos es inútil, porque puede trabajar con esta para muchas aplicaciones, pero si quiere aceleración y si quiere hacerla en el tiempo, hay que hacer la diferencia de costo versus performance entre una y otra. Entonces, en este caso, siempre que estiver utilizando un Jupyter Notebook, va a empezar por este comando aquí que ya los he presentado en el otro ejemplo de código allá. Y esto va a nos informar cuál es la GPU que está disponible aquí. Entonces, aquí le dije una T4, P4, P100. Aquí hay una K80. Entonces, si yo intentar hacer la instalación aquí, voy a recibir un warning. Desafortunadamente, Colab no te dio una GPU compatible. Y aquí la GPU que fue aquí alocada. Para cambiar esto, Runtime, Factory Reset Runtimes. O sea, aquí. Y lo que va a hacer aquí Colab nos va a alocar el procesamiento a una otra computadora. Y en este momento podemos intentar nuevamente ver si estamos con la GPU adecuada. No es lo mejor caso, no es la cosa más simple de ejecutar, pero es una forma. Aquí, finalmente, tenemos una Tesla T4. Entonces podemos empezar a ejecutar todo. Está haciendo la instalación en la instancia.
Y aquí, en cuanto esto está ejecutando, algo interesante. En este momento, yo tengo en Colab una GPU compatible con Rapidus. O sea, si yo empezar a ejecutar cualquier otro código en este notebook, que puede ser un code sample que yo he bajado, encontrado en el sitio, todo eso va a operar muy bien. Esta parte inicial es algo importante hacer. Entonces, si quiere crear un notebook con su propio código para test, para estudio, utilizando Colab, es importante que utilice esta etapa inicial, porque es lo que va a preparar todo el ambiente para poder ejecutar el código. Y aquí finalmente la instalación de Rapidus. Como ven, va a tomar como 15 minutos. Y después de esto, podemos empezar a utilizar los code samples aquí. Y con esto puede ascender aquí en estos dos enlaces donde se encuentra más otros notebooks. Pero hay una otra forma de utilización que le recomiendo. Se puede, existen informaciones aquí cómo hacer la instalación en la documentación, muchos tutoriales iniciales aquí para empezar al desarrollo. Pero la forma más interesante, más rápida de tener todo esto listo, esto vale para toda la tecnología, los frameworks de NVIDIA. Siempre puede bajar los paquetes originales, hacer toda la instalación, la configuración en su máquina. Pero la forma más rápida y más simple de hacerlo es ascendiendo a este sitio aquí, ngc.nvidia.com, que es el catálogo de que tenemos disponible en imágenes de containers Docker. Entonces, aquí están todas las tecnologías en los SDKs de NVIDIA, incluso algunos containers, como en este caso el container del TensorFlow, que este es actualizado constantemente para que siempre pueda utilizar en producción un container ya optimizado para NVIDIA. Entonces, por ejemplo, de esta página aquí se puede utilizar este container en una máquina local, en un servidor dedicado, o hacer el deployment directamente por la nube, en AWS o cualquier otra. Aquí, Tau, por ejemplo, es una otra herramienta para hacer transfer learning y optimización de redes neurales. Aquí, alguna información en cómo empezar a utilizar ese container. Pero lo que quiero presentarles aquí es exactamente Rapidus. Para ascender eso, basta que hacer el registro aquí, que es el mismo registro que van a hacer en el sitio de desarrolladores de NVIDIA. Entonces, aquí hay una base para un entrenamiento de Rapidus que existe en Deep Learning Institute, que ya les explico lo que es. Aquí un container para utilización de sus aplicaciones con Rapidus. Aquí un container con algunas optimizaciones específicas para Machine Learning. Y este aquí es un container donde se encuentran algunos códigos de ejemplo que son muy, muy, muy parecidos con esto que les he presentado. Entonces, aquí son códigos de utilización con un dataset muy interesante. Dos tamaños, un dataset de más chico y un dataset mayor. Y aquí los códigos implementados con GPU, con CPU y también con múltiples GPUs, que en este caso para utilización de Rapidus con Desk. ¿Se acuerdan que les expliqué? Rapidus hace esa aceleración. Después, si yo quiero hacer la distribución de trabajo con Desk. Entonces, esto aquí está listo para empezar a utilizar. Para utilizar eso de forma muy, muy resumida, un Ubuntu, los drivers de NVIDIA. Hay un entrenamiento corto aquí que le enseña cómo hacer la preparación para la utilización de todo eso. Básicamente va a ser un Docker pool
un Docker run con este comando aquí. Va a haber un Jupyter Notebook listo en su computadora para que pueda empezar a utilizar todo eso. Entonces, es muy simple, es muy fácil de hacer esta instalación. Y también existen aquí algunos otros tutoriales y aplicaciones específicas de demostración de Rapids. Entonces, para todos los frameworks de NVIDIA que conocen, que quieren intentar utilizar, que quieren ver cómo es, siempre hay un container que es como un container de producción, un container que se puede utilizar para agregar su aplicación y distribuir eso, por ejemplo, en un ambiente de nube. Pero siempre hay versiones de este container con algunos code samples. Aquí el caso de TensorFlow, por ejemplo. Entonces, ejemplo de clasificación de imágenes, ejemplo de integración con otras tecnologías de NVIDIA, como en este caso Merlin, ejemplo de utilización de una ResNet usando TensorFlow y TensorFlow con aceleración de GPU. Entonces, este aquí es el principal sitio para que puedo utilizar rápidamente las tecnologías sin que sea necesario hacer toda la instalación, toda la configuración. Y nosotros sabemos que por veces en Python se va a instalar una chiquita dependencia de un paquete y se borra todo lo que tenemos configurados. Quien ya trabajó con OpenCV aquí, yo creo que se acuerda o ya pasó por una situación parecida como esta, ¿sí? Entonces, para finalizar aquí, podemos pasar todas las dudas que tengan. Déjenme solo cambiarla. ¿Están viendo la pantalla con los folios nuevamente o están en el browser? No, estamos en la pantalla con la falla. Perfecto. Entonces, primera cosa que quiero presentar, el programa de NVIDIA para los desarrolladores, que es el NVIDIA Developers Program. Aquí es el sitio developers.nvidia.com. Por favor, puedan ascender al sitio, hacer su registro. A partir de ese momento ya tiene acceso a todo lo que tengo disponible, code samples, tutoriales, videos y muchas otras cosas. Para sobre todo las tecnologías que tenemos aquí en NVIDIA. GTC fue el evento que se realizó por la semana pasada. Como ya mencioné, está todo disponible, yo creo que hasta la mitad de la próxima semana en el mismo sitio. Entonces, se puede separar allí por tecnología, por aplicación, por caso de uso. Las charlas son desde charlas extremadamente técnicas con la gente que desarrolla cada uno de los frameworks hasta charlas de parceros de negocios, ¿no? Presentando cómo la adopción de tecnología cambió su negocio, algunas charlas introductorias, cómo empezar a estudiar inteligencia artificial, cómo empezar a trabajar con visión computacional y otras cosas. Entonces, les recomiendo porque es mucho contenido de altísimo nivel. Yo pasé los 4 días prácticamente acompañando todas las charlas que me interesaban, pero aún estoy buscando otra charla porque no hay tiempo para ver todo. Después todo eso va a un otro sitio de NVIDIA que es On Demand, que se puede ascender a través de este portal de desarrolladores y por ahí podemos ascender a todo. Aquí el NGC, que yo ya lo he presentado, y aquí una historia personal muy interesante. Yo empecé trabajando en NVIDIA en enero de este año. La primera SDK que empecé a utilizar fue exactamente Rapids, pero lo estaba haciendo en una forma muy compleja. Estaba utilizando una máquina virtual de Linux dentro de Windows con una serie de problemas que empezaron a aparecer. Cuando busqué a una amiga de NVIDIA, por favor, estoy encontrando este error. Yo, Omar, ¿por qué lo está haciendo eso? Y me presentó NGC. Entonces, es algo que realmente utilizamos nosotros
diariamente aquí para hacer clases, para hacer demostraciones. Es un recurso muy, muy importante. Y los clientes para ser de NVIDIA utilizan eso todo el tiempo. ¿Tiene alguna pregunta? No, creo que no. Compartí yo hace un ratito la liga, pero nos comentan que no sé si nos estabas mostrando porque seguimos viendo tu pantalla congelada en el catálogo de NVIDIA. Ahí está, congelado. Déjame ver una cosa. Voy a empezar nuevamente aquí. Este, aquí. Listo. Ya vemos tu presentación. Sí, entonces yo estaba solo presentando este aquí, que son los sitios, ¿sí? Para la gente que trabaja en una startup o que tiene una startup o que le gustaría tener una startup en el futuro, este es un programa de NVIDIA que me gusta mucho llamado Inception. Es un programa de apoyo a startups. Actualmente tenemos más de 10,000 startups en todo el mundo. En América Latina son cerca de 340 startups. Yo soy responsable por este programa aquí en nuestra región. Una cosa que me gusta mucho acerca del programa es que NVIDIA trata una startup de la misma forma que tratamos cualquier otra empresa. Entonces, nuestro relacionamiento con una startup chiquita de 4 personas, nuestra atención y nuestra priorización es la misma que tenemos con Dell, con Microsoft y con otras empresas. Entonces, como ya hablé, se utiliza mucho GPU hoy, pero utilizar la GPU de la forma adecuada, principalmente a una startup, es la diferencia entre el suceso, el mercado, el fracaso, porque procesamiento de inteligencia artificial es algo que cuesta mucho y tiene que ser hecho con la mayor cantidad de optimización y de utilización adecuada de recursos. Entonces, es eso básicamente lo que hacemos, ayudando a las startups, apoyando a las startups a utilizar de forma adecuada. Entonces, ¿qué este programa tiene? Primeramente, conocimiento. Con ello, una cosa interesante, a la startup recibe algunos créditos para hacer los entrenamientos oficiales de NVIDIA, que ya les voy a presentar dónde están. También puede recibir créditos para utilización de nube como AWS, pero le recomendamos, optimice el software primero, después solicita los créditos y ya empieza a utilizar la nube cuando tu código ya está optimizado. Y eso va a ser la diferencia muy grande, porque puede utilizar estos créditos para hacer pruebas de concepto, para hacer demostraciones, para hacer alguna optimización final, pero es importante que ya sepa utilizar las optimizaciones en su computadora. Entonces, esto es un punto importante. También acceso a muchos expertos de NVIDIA para ayudar la definición de arquitecturas, elegir la GPU adecuada a un trabajo específico. También descuento en adquisición de hardware de NVIDIA. NVIDIA no vende nada directamente a nadie. Siempre trabajamos con empresas, con OEM que son parceros como Dell, Latos, HP, Lenovo y otras empresas, Supermicro. Pero lo que hacemos es, las empresas de Inception tienen un descuento para adquirir lo que sea de NVIDIA en este hardware. Y un punto importante, todo el tiempo los Venture Capitals están buscando NVIDIA. Nos preguntan acerca de startups que tienen un perfil que les interesa invertir. Entonces, a través de este programa, podemos exponer a las startups, a los venture capitals, para que puedan empezar a hablar. Una otra cosa importante, siempre hacemos lo que llamamos de matchmaking entre las startups y grandes empresas, porque NVIDIA tiene grandes clientes en América Latina y siempre un gran cliente necesita alguna innovación, nos llama, hey,
necesito una solución o alguna empresa que desarrolle o tenga una solución para este problema. Entonces, lo que hacemos aquí es que busco en la base de empresas del Inception Program, y les presento a este gran cliente y ellos empiezan a hablar. Nosotros no tenemos nada con eso, ninguna comisión, ninguna taja. La idea es de facto ayudar a las empresas a encontrar. Y también hacemos lo mismo entre startups. Entonces, dos casos que pasaron esta semana. Un gran cliente en Chile necesita de una solución específica. Estamos empezando a hacer esta presentación entre ellos y 4 o 5 empresas startups de Chile que pueden ayudar. Y también una startup de Brasil presentó un proyecto hace 2 meses. Jomar, necesitaríamos de una solución así que sea complementar. Yo descubrí esta solución esta semana en otra startup de Argentina. O sea, envié los contactos y empezaron a hablar. Y de ahí yo creo que va a ser una parcería que va a acelerar el ciclo de desarrollo de la misma solución para las 2 empresas, pero de forma unida, muy más rápido, y van a llegar con una solución más completa. Entonces, este programa es un programa donde apoyamos las startups para que tengan suceso. Caso utilicen tecnologías de NVIDIA y producen los casos de éxito, es la parte importante. Nosotros lo vamos a documentar y utilizar todos los dispositivos de relacionamiento con la prensa que tenemos, tanto en Brasil como en toda América Latina y también en los Estados Unidos, para que toda la gente sepa y conozca lo que Startup está haciendo con NVIDIA. ¿Sí? Mi sueño personal es que en el próximo GTC vamos a tener una sesión, una fecha única, exclusiva de un día, con presentaciones de startups de América Latina que están utilizando y trabajando con nuestras tecnologías. NVIDIA, hace muchos años, tuve la necesidad de crear un instituto para enseñar a la gente a trabajar con Deep Learning. Entonces, esto es el Deep Learning Institute, NVIDIA DLE, donde se puede aprender más sobre las tecnologías, a los estudiantes, los investigadores, los profesores, los maestros. Algunos de los entrenamientos son gratuitos, la mayoría de los entrenamientos son pagos, pero son entrenamientos con certificaciones. Entonces, son entrenamientos realmente muy, muy bien desarrollados. Y como hablé anteriormente, los miembros de Inception pueden recibir los créditos. Y hablando específicamente de los profesores, no sé si tenemos algún maestro, algún profesor, investigador aquí en este evento, en esta sala, pero la parte interesante es que hay un programa de NVIDIA llamado Ambassador Program, DLI Ambassador Program, que en este programa lo que hacemos es que la persona interesada llena un form con las informaciones, hacemos la evaluación, y si realmente fuera alguien que está involucrado con universidad, con investigación, cuando aprobado en el programa, primeramente va a recibir cerca de $1,000 de créditos para hacer los entrenamientos de NVIDIA en el DLI. Después que pasar por los entrenamientos, y aquí estoy hablando de áreas específicas, data science, inteligencia artificial, cómputo de alta performance y cosas específicas. Hay algunos entrenamientos para cada una de estas verticales, digamos así, de estudios. Y después que pasa por todo, se certifica todo, puede aplicar para se tornar un ambassador. Hay una prueba que es hecha con una persona, un profesional de NVIDIA, y pasándose se pasa a ser un embajador, de entre otras cosas, puede empezar a organizar workshops presenciales o remotos con el contenido de NVIDIA en su universidad, en su ciudad, para la comunidad donde está conectado. Entonces, si conocen algún profesor, si están en la universidad y no hay nadie en la universidad que sea un embajador NVIDIA, por favor, les presente este sitio, porque así se empieza un relacionamiento con universidades, con desarrollo, con investigadores y con profesores. Y una otra cosa interesante
Este es un recurso que es gratuito para los maestros, los profesores. Es que producimos cursos completos de las principales tecnologías que NVIDIA trabaja. Por ejemplo, y con los grandes especialistas en cada una de las áreas. El entrenamiento aquí de Deep Learning fue desarrollado con Ian LeCun, que es uno el creador básicamente de la CNN, la gente que ya ha hecho el Hello World del mundo de la inteligencia artificial, ha desarrollado un código para reconocimiento de escrita, que es el MNIST. Este código, esta red inicial fue Ian LeCun que la desarrolló. Entonces, aquí se encuentran entrenamientos para se utilizar en la sala, utilizar en la universidad completos, con todas las clases por tópicos, con todo el material de apoyo, ejercicios, ejemplos de código, para que el profesor pueda acceder a esto. Basta hacer el credenciamiento en este sitio aquí y podrá bajar todo este contenido. Si me acuerdo bien, el de Deep Learning es un download de como 1.8 giga de tanta información, de tanto contenido que tiene. Entonces son diversas de materiales listos. Por en cuanto solo disponibles en inglés, que esta es una pregunta que siempre hacen, pero me gustaría mucho ver eso traducido a portugués, a español, en breve, pero por lo que tenemos hoy es el contenido en inglés. Entonces, si están ministrando clases, si quieren empezar a enseñar Deep Learning a sus amigos, y no tienen una idea de cómo se explica todo eso, todo este material fue desarrollado por profesores de universidades internacionales, y entonces es un material con toda la didáctica adecuada para enseñar. Les agradezco mucho por la oportunidad. Sé que un taller presencial con toda la máquina lista, la gente a mí acompañando en la ejecución del Jupyter Notebook, podría ser algo muy, muy más interesante, pero desafortunadamente esto es lo que pude yo preparar para presentarles hoy. Fica aquí una invitación para que asciendan al sitio del NGC, bajen los containers, empiecen a utilizar todo eso en su máquina. La gente que no lo quiere, ya les presenté cómo hacerlo en Colab, entonces pueden empezar a trabajar también utilizando Colab para eso. Estoy a la disposición. Aquí está el enlace de mi LinkedIn. OmenBeat es mi nickname en la internet, entonces me encuentro a través de eso en todas las redes sociales. Y va a ser un gusto conectar con todos ustedes. También, si tengan cualquier duda, si quieren alguna información acerca de algún otro SDK de NVIDIA específico, por favor, entre en contacto, porque mi trabajo es exactamente ayudar a la gente a utilizar las GPUs de NVIDIA de la forma adecuada.